iniciativa tan importante para nuestro país coincida. Presidente, que les avisara que se acabó o recreo, que tenemos algo importante que debater. Eu quiero empezar enviando a mi solidaridad a las de Povisa en folga de fame por segundo día en reclamación de unas condiciones de trabajo de la represión sindical no hospital concertado, ante o que a Xunta evidentemente no actúa. Y es cierto, no actúa ni con sus competencias, permite que a patronal masacre a los trabajadores y a las trabajadoras, incluso cuando esa actuación sobre los trabajadores y las trabajadoras repercute en algo tan importante como es el cuidado de la salud de los galegos y las galegas. Vamos a dar, evidentemente, apoyo a esta iniciativa, porque es fundamental que cosas como las que están ocurriendo en Povisa no ocurran, que Galiza tenga competencias para luchar contra la sobreexplotación laboral. Por ejemplo, para que no ocurra o que está a ocurrir en este hospital con despedimentos por causas objetivas, cuando la empresa tiene beneficios y beneficios. Sindical que se está dando no en nuestro país, donde se criminaliza a loita sindical y donde esa ley mordaza de inseguridad de ciudadán nos va horas a cárcere, como ocurre así, por ejemplo, con la indecencia de Carlos Serafín por un indulto, simplemente dos trabajadores que secundaron una folga del sector del transporte. Es importante esta iniciativa, señores y señoras del Partido Popular, los cuatro que están aquí para atender este tema, porque Galiza necesita poder regular a su propia negociación colectiva. Necesitamos convenios galegos, una reforma laboral que facilita o camino los convenios de empresa que para este país son criminales. Son criminales porque no tenemos grandes empresas, somos un país de pymes y en un país de pymes no puede haber convenios de empresa porque siempre estarán subyugados o poder de patronal. Necesitamos convenios galegos porque, como decía a voceira do BNG, los convenios estatales son convenios. Mínimos. Por eso Galiza está empobrecida, porque no tiene convenios galegos, porque se rixe en muchos de sus sectores productivos, como decía voceira do BNG, se puede ser automoción, textil o conserva, por convenios que se asignan en de donde están los trabajadores y trabajadoras del sector. Pero también para que no se vean abusos por parte de la patronal, como los que se está dando en Povisa, donde los trabajadores y trabajadoras descansan un día cada 13 según las quendas, pero además constantemente de quenda, de mañana, de tarde, de noche. Ustedes imagínense, señores y señoras diputados, o que trabajar 13 días seguidos en un hospital, cambiando a quenda de mañana, de tarde, de noche, ¿qué calidad puede prestar asistencia ese personal cuando llega el día 10, 11 y 12? ¿Cómo está ese personal? Pero a ustedes no les importa, porque no les importa ni la salud de los galegos y las galegas, ni les importa las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras galegas. Solo hay que escoitar, oxe, o señor presidente, nos a doble escala salarial de Citroën. Si es un triunfo para este gobierno, mal vamos. Pero además es indecente que seamos a comunidad autónoma en materia laboral. Como se me remata o tiempo, voy a poner por Cataluña, donde ten competencias en las relaciones laborales y condiciones de trabajo, la intermediación laboral, la negociación colectiva, registro de convenios, los procesos de regulación y ocupación administrativa, la prevención de riesgos laborales, la potestad de sancionadora de asignación, no control de legalidades, la inspección de trabajo, fundamental. Ustedes, si realmente
Si realmente quieren gobernar este país, deberían no de votar a favor de esta iniciativa, sino de ser ustedes los que trajeran esta iniciativa al Parlamento. Desgraciadamente, no lo hicieron así. Por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras galegas, por lo bien de nuestro tejido productivo, por la calidad de vida de los galegos y las galegas, esperemos que voten a favor de esta iniciativa. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Martínez.